Hola, soy Antonio Belmonte García y tengo 13 años. Estudio en Escolapios. Aprendo con trabajo en el Conservatorio Torrejón de Velasco. Voy a la Asociación Desarrollo. Toco muchos instrumentos. Soy un músico del grupo Alambrar Albacete. Me gusta dibujar y hacer fotografías. Me gusta ver en internet vídeos de instrumentos musicales. Cuando tenga 14 años, quiero aprender guitarra flamenca. De mayor, quiero ser afinador de pianos. De mayor, quiero tocar el contrabajo en una orquesta. Antonio es el mayor de tres hermanos. Fue diagnosticado con 2 años de trastorno del espectro autista, TEA. A pesar de sus problemas, Antonio es muy cariñoso y trabajador, y es muy querido por su familia y amigos. A Antonio le cuesta mucho hablar, pero desde pequeño tiene una gran facilidad para expresarse con la música, también dibujando, modelando y haciendo fotografías. A los 3 años empezó sus estudios en el Colegio Escolapios. A los 4 años empezó sus estudios musicales en la Academia Molto Vivace, en la que estuvo hasta los 10 años. A los 5 años, Antonio empezó a afinar guitarras a la perfección y sin ningún tono de referencia. Así fue como descubrimos que Antonio tiene oído absoluto, una rara cualidad que manifiesta una de cada 10.000 personas. A los 10 años se examinó y logró ingresar en el Conservatorio Torrejón y Blasco. No les voy a engañar. A una persona con discapacidad, todo o casi todo en la vida le va a costar mucho más, y a su familia también. Sin ir más lejos, creo que Antonio es la única persona con discapacidad que está estudiando en un conservatorio público en toda Castilla-La Mancha. La integración es un camino largo y costoso, pero posible. Antonio, aparte de estar por la mañana en el colegio, todas las tardes ha trabajado mucho desde los 2 años. Con profesores de apoyo, psicólogos, logopedas y terapeutas ocupacionales. Y según ha ido demandando su afición musical, profesores de piano, guitarra, violín, contrabajo, canto y lenguaje musical. En los últimos 10 años, más de 30 profesionales se han volcado con él. Reconozco que hemos tenido mucha suerte con las instituciones y con las personas que nos han apoyado. Nuestro agradecimiento al Colegio Escolapios, al Conservatorio Torrejón y Velasco, a la Asociación Desarrollo y a todas las personas que han ayudado a Antonio, especialmente a Eloisa y Juana, que junto a Antonio y conmigo, su padre, componen el grupo Alhambra Albacete. Nuestro grupo recientemente ganó el premio de música en el certamen nacional organizado por la Fundación Igualarte de Vigo, y allí cosechó un rotundo éxito con su actuación.